ron así caliente, ¿no? Bueno, buenas tardes, después del aguacero, mire cómo nos quedó los ranchos. Aquí el de una compañera, que nos inundamos por lado y lado. Mire, estamos inundados. Vea. Eso, mejor dicho, se salió la quebrada pues aquí. Permiso. Aquí también de otra compañera que nos inundó, también se inundó. Mire, entonces para ver cómo nos colaboran, compañeros. Señores. Mire cómo quedó todo. Mire, ahí les puedo mostrar que la quebrada eso se salió. Entonces necesitamos pronto la ayuda de ustedes. Mire, una piscina completa cabe, mire. Mira donde me da el agua, mire, mire. Ahí yo me meto. Entonces para que miren cómo está esto. Mire nuestra compañera como está inundada. Mire la vea. Mire. Entonces, compañeros, para que miren ustedes mismos, para que nos ayuden. Mire. Ahí les tocó que subir las gallinas ahí encima, porque allá se les inundó ahí adentro. Mire la pieza donde duermen. ¿Cómo quedó? Vea. Absolutamente inundado todo. Entonces, necesitamos la ayuda de ustedes, por favor. Gracias. Y mira, una vecina de las que se preocupa por las reuniones, por hacer una cosa a la otra, pero mire, mire esto como está aquí, todo inundado. Mire todo esto. Bueno, aquí estamos en el otro rancho de otra compañera. Vea. Mire cómo corre la quebrada aquí. Quedó todo prácticamente en el aire. Entonces, compañeros, mire, la quebrada pus se nos salió. Uy. Mire, la quebrada pus toda se salió aquí. Mire cómo se nos entró los ranchos. Mire, ahí como pueden observar, todos los ranchos de por acá abajo quedaron en el aire, en el limbo se puede decir. Vea, compañeros, ahí les puedo mostrar cómo se nos salió la quebrada pus. Quedamos prácticamente en el aire. Mira las guaguas, el lavadero de la compañera y los demás ranchos que ustedes pueden observar. Mire, muchas gracias por su atención.